Hola amigos, aquí Overplay reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Arachnid de la línea Transformers Prime Robots in Disguise. Pues bueno, pues ¿qué puedo decir de esta figura? Pues el modo alterno, que es un helicóptero, está muy bien diseñado, sinceramente me gusta bastante. Pero ahorita entrando a lo que es el modo robot, va a ser algo totalmente distinto. Pero bueno, como podemos ver, el color dominante sobre esta Arachnid prácticamente es el color negro. Podemos ver que la cabina tiene un los parabrisas son en un color morado translúcido. Los rotores son igual de un color morado. Que la lámpara no me está ayudando mucho a mostrar. A ver, ahí más o menos se ve. No sé por qué los está sacando azulados cuando son morados. Pero bueno, como podemos ver, pues aquí está el diseño de esta Arachnid. Es muy similar, de hecho es igual al helicóptero que escanea. Como podemos ver, las hélices también rotan bastante bien, muy bonito. Ahora tenemos esto, estas armas que realmente a mi parecer son una reverenda porquería. Sinceramente no se las tuvieron que haber hecho. Mejor les hubieran diseñado otro tipo de armas. Pero bueno, aquí están sus clásicos puertos tipo MagTech, en el cual pues podemos colocar de esta manera las armas de esta Arachnid. Pero sinceramente no me gusta. Vean, parece un cangrejo, un escorpión. Sinceramente, realmente creo que estas armas no favorecen a esta figura bajo ningún tipo de circunstancia. Vean nada más qué horrible, sinceramente. Pero bueno, como podemos ver, ahí tiene el escudo Decepticon, moldeado sobre el mismo plástico, muy bonito. Esto sería que es una de las cosas interesantes que vi. Como podemos ver aquí, podemos ver el panel de controles, que fíjense, es una de las muy pocas figuras que tiene que se ve detallado hasta cierto punto el panel de control. Y ahí se alcanza a ver el asiento. No sé si ustedes lo alcancen a ver, ahí más o menos se ve. Vean nada más, creo que es la única figura que tiene eso, ¿no? Qué curioso. La figura es, bueno, al final diré mi opinión y creo que todos estarán, o la mayor parte estarán de acuerdo. Pero bueno, ¿qué les parece si entramos de lleno a lo que es la transformación, que es estupidísimamente fácil? Ok, pues bueno, el instructivo dice que nosotros tenemos que quitar el rotor para evitar que nos estorbe, pero pues ahora sí que yo la pude transformar sin ya de quitarle los rotores. Maldito perro. Entonces lo que vamos a comenzar por hacer es que vamos a separar estos paneles hacia arriba. Aquí podemos ver que podemos volver a separar estas piezas. Y vamos a hacer esto, vamos a bajar estas pequeñas piecitas de aquí. Déjenme hacer un acercamiento para que se note. Bajamos estas piecitas que van a formar parte de los tacones de esta Arachnid. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es que toda esta sección la vamos a separar. Ay, la vamos a separar de esta manera, así. Y así, de esta forma. Esto nos va a ayudar bastante ahorita en cuestión de la transformación. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Así, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es que la nariz del helicóptero la vamos a hacer de esta manera, hacia arriba, y que quede. Ahora, como podemos ver, déjenme dejar un poquito más. Pues aquí ya podemos ver parte del cuerpo de Arachnid. Lo único que vamos a hacer a continuación es que vamos a separar un poco esto, así, que van a ser sus piernas. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a subir la cabina para que pueda salir la cabeza de esta Arachnid. A ver, en la torre está durísima esta cosa. Creo que es una de las latas que me da de esta, una de las pocas cosas que me ha dado lata de esta figura. Bueno, antes de hacer eso vamos a bajar bien los hombros, que hasta cierto punto me da un poco de miedo de romper los joints. Ok, ya está. Y ahora sí, vamos a subir la cabina. Hay que hacerlo bien, que soy un clac. Ok, mira, ahí se está viendo. Ahí está. ¡Clac! Y ahí ya salió la cabeza de esta Arachnid. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a separar bien estas partes. Y estas partes de esta forma. Y ahora ya nada más vamos a sacar las manos de esta Arachnid de esta forma.
y de esta forma. Muy bien, ahora antes de terminar la transformación, nomás vamos a separar estos dos pequeños paneles de esta forma. Los vamos a subir porque están, tiene doble join esto, así y así, y nomás los separamos un poquito. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es que esta hélice la vamos a hacer hacia arriba y esta se va a atorar aquí. Se va a atorar ahí en esta pequeña parte, ¿ok? Ya que este rotor aquí tiene una pestañita. Perfecto, ahí está. Y ahora nomás vamos a hacer la toma un poco más para atrás. Déjame subir, ¿eh? Vamos a hacer esto así, así y así. Ya nomás separamos bien lo que son sus piernas. Y pues, amigos y amigas, aquí tenemos a Arachnid total y absolutamente transformada. ¿Qué puedo decir acerca de la figura? Pues que es una cochinada. Qué cochinada de figura, como diría mi amigo Forrest. Realmente esta figura, Dios mío, está horrible, sinceramente. Creo que le gana por mucho a Bumblebee, sinceramente. Está horrible, sinceramente, en cuestión de diseño. Tal vez tenga la apariencia de la caricatura de Starlight, pero sinceramente no. Vean nada más. Caramba, ¿no? O sea, ni siquiera Hasbro pudo, no sé, ingeniárselas más para darle un mejor diseño a esta Arachnid. También creo que Somu lo comentó, de que también fue algo decepcionante que hayan desperdiciado las hélices de esta Arachnid, porque pues obviamente les hubiera gustado verla en ese modo subalterno, en el cual nomás eran sus brazos, su torso y las patas de araña, pues obviamente eran las hélices de helicóptero. Lástima que Hasbro no supo ingeniárselas más para darle un buen diseño a esta figura. En la cara, Dios mío, a ver, vamos a sacar un poquito más. Ahí está. Como podemos ver, también está moldeado el escudo Decepticon en el pecho de esta Arachnid. Y vean nada más, o sea, sí tiene parecido, pero ahora que la estuve viendo me acordó un poco, su cabeza me recuerda un poco a la bruja maléfica de la Bella Durmiente. Sinceramente. Bueno. A ver, ahora, ¿qué opino acerca de la figura? No lo voy a poner, sinceramente, las armas, porque, Dios mío, ni bien al caso. Pero bueno, ¿qué opino acerca de la figura? Tiene una transformación muy básica, no cuesta, hasta un niño de 3 años la podía transformar rápidamente. No la recomiendo, sinceramente, está muy mal diseñada. El mismo diseño evita que las piernas, más que nada las articulaciones no sean tan buenas. Vean nada más, ni siquiera las piernas las puede subir lo suficiente. Los brazos pues sí, al menos giran 360 grados, pero automáticamente las hélices ya le estorban. Los brazos, Dios mío, no, muy muy mal diseñados. Los manos y los brazos muy mal diseñados, sinceramente no le echaron fibra o no le echaron ganas a esta figura, por lo que a mi parecer no la recomiendo, sinceramente. Pero aquellos que sí les gusta el personaje y realmente quieren agregarla a su colección, pues háganlo. Y pues ahora sí que allá ustedes si quieren o no comprarla. Pues bueno, amigos, esto sería todo por el momento. Así que esta fue Arachnid de Transformers Prime Robots in Disguise. Y sin más que decir, Overprime fuera. Bye. Arachnid, no la compren, en serio.